Y si mi nombre no se oyó, dilo otra vez, te escucharé. Y si mi nombre no se oyó, grita en el viento, te escucharé. Y si mi nombre no se oyó, grita otra vez, te escucharé. Mírame, yo no me fui, yo me perdí. Yo no me fui, yo me perdí. Y si mi nombre no se oyó, dilo otra vez, te escucharé. Y si mi nombre no se oyó, grita en el viento, te escucharé. Pero si mi nombre no se oyó, grita otra vez, te escucharé. Grita otra vez, te escucharé. Yo ya me voy al puerto donde se halla la barca de oro que debe conducirme. Yo ya me voy, solo vengo a despedirme. Adiós, mujer, adiós para siempre, adiós. No volverán tus ojos a mirarme, ni tus oídos escucharán. Voy a aumentar los mares con mi llanto. Adiós, mujer, adiós para siempre, adiós. No volverán tus ojos a mirarme, ni tus oídos escucharán mi canto. Voy a aumentar los mares con mi llanto. Adiós.
Gobierno, no pienses que estoy segura con mi agresor en las calles. En el año 2016, en el municipio de Huachinango, Puebla, Yaneli, al salir del trabajo, abordó un taxi colectivo. En el interior de este automóvil fue violada por dos hombres. Ella presentó una denuncia y un mes después reconoció a uno de sus agresores en la calle. A partir de este momento comenzó a recibir amenazas de todo tipo para que retirara la denuncia. Sin embargo, ella decidió continuar con el trámite legal. Un año después del atentado, Janelli comenzó a sentir que la perseguían y lo observaban afuera de su casa. Dos hombres, que al parecer estaban relacionados con sus primeros dos agresores, ingresaron a su domicilio para violarla nuevamente. Pero ahora, frente a su hija de 2 años, no conformes con esto, en el pecho, con una navaja, le escribieron la palabra puta. No quiero morir por aceptar mi identidad de género. El promedio de vida de una persona trans o que se trasviste tomboy es de 35 años. La razón es que son asesinadas. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio por homofobia. De camino al trabajo y de regreso a mi casa quiero ser libre, no valiente. María, de 22 años, que trabajaba en una maquiladora, fue reportada como desaparecida por sus familiares, quienes salieron por su propia cuenta a su búsqueda. Su cuerpo fue encontrado en un terreno de siembra. Se presume que él o los agresores le destrozaron el cráneo con una piedra. No estaba alcoholizada. Vestía con su uniforme de obrera. Fue a plena luz del día. Ahora dime, ¿cuál es la excusa para quitarme la vida? ¿Por qué si todos somos iguales? Hay voces que se escuchan más que otras. Las mujeres indígenas no solo sufren violencia de género por ser mujeres, también discriminación por parte de las autoridades, donde no hay traductores que las apoyen. El cuerpo de Patty, una niña, Tetzal, de 12 años de edad, apareció tirado en un paraje, cerca de la comunidad donde vivía. Patty trabajaba dando servicios de limpieza en la cabaña Lupita. 3 días antes de ser hallada, fue interceptada por 3 sujetos que abusaron sexualmente de ella. La causa de muerte fue luxación de vértebras cervicales. El feminicidio de Patty, como el de cientos de mujeres en las comunidades indígenas, pasa desapercibido en los medios de comunicación nacionales y en las fiscalías, donde no existe una especialización para atender a mujeres que son víctimas de violencia. Es mi derecho decidir si quiero vivir en pareja y con quién. En Tlacotenco, 7 de cada 10 hombres se han robado una novia. Esta es una práctica común que se transmite de generación en generación. Muchas mujeres menores de edad viven en unión libre con hombres mucho mayores que ellas, privándoles de la posibilidad a las mujeres de ser ellas quienes elijan a su pareja. En Chiapas y Guerrero, por ejemplo, se pagan hasta 14 mil pesos por una mujer para darle en matrimonio, a pesar de que esta es una práctica prohibida en la actualidad. No es la hora o el lugar, no es la ropa o la edad, es la violencia patriarcal. 2 de abril del 2020, Nogales, Sonora. Ana Paola, de 13 años de edad, fue violada y hallada muerta en su propia casa, mientras su madre compraba víveres para la cuarentena. Ana Paola quería ser bailarina. La emergencia sanitaria no impedía que ella practicara constantemente en el interior de su hogar.
hasta que un sujeto armado le arrebató el sueño. Salgan, 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 ánimas de rabia, para nuestro canto, dignas son sus penas. Miren, consideren que aquí están sus seres queridos, que dolientes van. Con el puño en alto, fuerte van pisando, vienen reclamando tanta impunidad. Hijo muy amado, valiente compadre, padrecito, madre, que nos han olvidado. Hermano muy querido, sobrino y ahijado, porque tanto tiempo nos han olvidado. Lúgubre país en el que habitamos, que llenan las fosas con cuerpos humanos. Las llamas nos queman por estar gritando, tantas injusticias nos están matando. Salgan, 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 ánimas de rabia, para nuestro canto, dignas son sus penas. Miren, consideren que aquí están sus seres queridos, que dolientes van. Con el puño en alto, fuerte van pisando, vienen reclamando tanta impunidad. Hijo muy amado, valiente compadre, padrecito, madre, que nos han olvidado. Hermano muy querido, sobrino y ahijado, porque tanto tiempo nos han olvidado. Lúgubre país en el que habitamos, que llenan las fosas con cuerpos humanos. Las llamas nos queman por estar gritando, tantas injusticias nos están matando. Salgan, 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 ánimas de rabia, para nuestro
sus penas. Miren, consideren que aquí están sus seres queridos, que dolientes van. Las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para ti. No necesitamos ser íntimas amigas para saber que puedes pedirme apoyo y confidencialidad cuando te encuentres en una situación de riesgo. Me comprometo a escuchar tu historia sin juzgarla. Enseño a mujeres más pequeñas que yo a cuidarse y a valorarse. Libre y sin prejuicios, yo te quiero. Te miro, te respeto y bailo a tu lado. ¡Unidas somos más fuertes! Una borra tumba en la oscuridad. Una borra tumba en la oscuridad. Y con el paso del tiempo unieron, y que ves pintada en las calles de la ciudad, por las mujeres que ya no pueden gritar, por las que les arrebataron la vida, la voz y la libertad.